Bien, vamos a tener el placer de invitar al señor Armando Infanzón, especialista en Smart Grids y actual representante de Sempra en el Perú, quien dará la conferencia La Revolución de los Smart Grids. Y, por supuesto, luego vamos a continuar, como ustedes ven en el programa, con las propuestas que se harán para el país a través de un panel. Señor Infanzón, bienvenido. Buenos días. Como mencionó, mi nombre es Armando Infanzón y hasta enero del 2000 de este año era el gerente de normativa y estrategia de Smart Grid para San Diego Gas and Electric. Yo trabajo para Sempra Energy. Sempra Energy es una compañía de servicios de energía con sede en San Diego, California. Fue creada en el año de 1998 bajo la fusión de dos compañías de servicio público en California. Contamos con 17,000 empleados y proveemos servicios en infraestructura de energía. Operamos compañías de servicios públicos en Estados Unidos y Latinoamérica y proveemos servicios y productos a más de 31 millones de clientes alrededor del mundo, con ventas de 10.5 billones en el 2013 y utilidades de 1 billón. En la lista de Fortune 500 tenemos el lugar 267. Esta es la estructura corporativa. Básicamente operamos tres diferentes divisiones. Las compañías de California, que son compañías de servicios públicos. El área de gas y electricidad en los Estados Unidos, prácticamente generación de energía renovable. Y el segmento de internacional, que es donde pertenezco. En los negocios internacionales tenemos varias inversiones. En Chile tenemos una distribuidora eléctrica, Shell Quinta Energía, la cual tenemos el 100%. Luz del Sur tenemos el 83%, que ustedes ya conocen esa compañía aquí en Perú. Ainova es la compañía que operamos en México. Tenemos infraestructura de gas natural, transmisión, distribución y LNG. Y también tenemos activos en el área de generación eléctrica, ciclos combinados y energía renovable. Y también tenemos una planta de LNG que es de regasificación y liquefacción en los Estados Unidos. Dentro del área de compañía de servicios, que era donde yo trabajaba, tenemos dos compañías. Tenemos la Southern California Gas Company. Esta es la distribuidora más grande de gas natural en los Estados Unidos, con más de 5 millones de clientes y proveemos servicios a más de 20 millones de consumidores. Adicionalmente de la distribución, también provee servicios de transmisión y almacenamiento de gas natural en el estado de California, en la parte central y sur. Y por último tenemos a San Diego Gas and Electric. San Diego Gas and Electric es una distribuidora de electricidad y gas natural en San Diego que también tiene transmisión y generación de electricidad. Proveemos servicios a más de 1.4 millones de medidores de electricidad y 900 medidores de gas natural, proveyendo servicios a la comunidad de San Diego, que incluye 3.4 millones de clientes. El tema que voy a hablar ahora es el Smart Grid, pero hay una gran pregunta en la industria: ¿qué es el Smart Grid? ¿No? Hay muchas definiciones y es un poco confusa. Por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos define Smart Grid al tipo de tecnología utilizada para actualizar y preparar los sistemas de electricidad para el siglo XXI, utilizando controles remotos computarizados y automatización. Estos sistemas son posibles gracias a tecnología de comunicación bidireccional y computación, tecnología que ha sido utilizada por décadas en otras industrias. Una definición que es un poco más cercana a la realidad de Smart Grid es la definición que van a encontrar en Wikipedia. Por ejemplo, Wikipedia define Smart Grid como la integración dinámica de los desarrollos en ingeniería eléctrica y los avances de las tecnologías de la información y comunicación, lo que se conoce como el TIC, dentro del negocio de la energía eléctrica, ya sea distribución, transmisión, generación y también la parte de comercialización, incluyendo las energías renovables, lo que permite que las áreas de coordinación de protecciones, control, instrumentación, medida, calidad y administración de energía sean conectadas en un solo sistema de gestión con el objeto primordial de realizar un uso eficiente y racional de la energía. El tema de Smart Grid cobró gran interés en los Estados Unidos en el año 2003.
No sé si recuerdan ustedes el famoso apagón que ocurrió en Estados Unidos, donde una línea de transmisión en Ohio creó un efecto cascada que produjo un apagón en más de varios estados en Estados Unidos, incluyendo la parte sur de Canadá, donde más de 55 millones de consumidores se quedaron sin electricidad. Dado este evento, el gobierno federal puso iniciativa de modernizar el sistema eléctrico. Para esto, en el año de 2007, crea la Ley de Independencia Energética y Seguridad, en la cual incluye la normativa para los Estados Unidos el apoyar la modernización del sistema eléctrico de transmisión y distribución del país para mantener un sistema confiable y seguro que permita cumplir con las expectativas y crecimientos futuros de demanda y alcanzar cada una de las características del Smart Grid, las cuales voy a mencionar en la siguiente slide. Por su parte, California, uno de los estados más emergentes en cuestión de nuevas tecnologías, en el año de 2009 es el primer estado que establece como normativa a nivel estatal la modernización del sistema eléctrico y adopta las mismas características de la normativa federal que son las siguientes. Dentro de estas características, lo principal objetivos que tenía el gobierno federal de Estados Unidos era, primero, incrementar el uso de información digital y tecnología de control para mejorar la calidad de servicio, seguridad y eficiencia del sistema eléctrico. La optimización dinámica de los recursos y operaciones del sistema bajo una completa seguridad cibernética. La implementación e integración de recursos de generación a nivel de distribución, incluyendo energías alternativas. Eso es básicamente generación conectada a nivel de distribución. La implementación de tecnologías modernas para comportamiento de demanda y eficiencia energética. La implementación de tecnología inteligente para medición de consumos, comunicación instantánea sobre la situación del sistema y la automatización. Proporcionar a los consumidores la información oportuna que les permita formar control de sus consumos utilizando aparatos inteligentes. Había una percepción en los Estados Unidos que los consumidores no recibían información oportuna y eficiente en cuanto a su consumo eléctrico. Y finalmente, la implementación de sistemas de almacenamiento de energía e integración de vehículos eléctricos. Estos temas son los temas de mayor importancia hoy día en Estados Unidos en la industria eléctrica. Para esto, el gobierno de los Estados Unidos otorgó fondos financieros a través de la Ley de Reinversión y Recuperación Americana del 2009, el gobierno federal otorgó al Departamento de Energía 4.5 billones para inversiones en tecnología de Smart Grid. Estos fondos fueron distribuidos a través de subsidios por todo el país. Dentro de este programa hubo 6 diferentes segmentos. Los 2 segmentos principales fue el programa de subsidios para inversiones de Smart Grid. Este incluyó 99 proyectos con subsidios de 4.5 billones de dólares e inversiones de 8 billones. Básicamente, el gobierno federal puso un objetivo de que la iniciativa privada también contribuyera para estas inversiones. La mayoría de estos proyectos están destinados a sistemas de medición automatizada a través de medidores inteligentes. Un segundo programa importante fue el programa de demostraciones de Smart Grid. Esto incluyó 32 proyectos, de los cuales fueron incluidas subsidios de 600 millones con una inversión de 1.6 billones. En esta área se trataba de explorar tecnologías más emergentes como los sistemas de almacenamiento de energía y otros tipos de demostraciones en diferentes áreas del país. En Estados Unidos, el concepto de Smart Grid fue adoptado a través de normativas también. California tiene una de las normativas más agresivas en todos los Estados Unidos en cuanto a reducción de emisiones, integración de energías alternativas, así como implementación de tecnologías Smart Grid. En California existen normativas para energía renovable. Se debe tener el 33% del suministro en el año del 2020 con energía renovable. También existen normativas para integrar generación a nivel de distribución, los famosos sistemas solares de techo. Existen normativa en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Se tiene
que lograr para el año 2020 tener los mismos niveles que existían en el 2090. Y tecnologías como Smart Grid y tecnologías que permitan una eficiencia en el consumo de energía. Para esto, la Comisión de Servicios Públicos de California estableció la obligación de presentar un plan estratégico de inversiones de Smart Grid para las tres distribuidoras eléctricas privadas en California. Este plan de inversión incluía las proyecciones de inversión en los años del 2011 al 2020. Dentro del plan estratégico se tenía que incluir los tipos de tecnologías Smart Grid que iban a ser implementados, los costos y beneficios, así como las normativas de privacidad y seguridad cibernética. Un aspecto muy discutido en los Estados Unidos era qué iba a pasar con la información del consumo energético de los consumidores, si estaba a ser protegida de una forma correcta para que no hubiera habido un filtro de esa información. Aquí en esta página pueden encontrar los planes de las tres distribuidoras, pero por ejemplo nuestra distribuidora propuso alrededor de 80 diferentes proyectos de Smart Grid a nivel transmisión y distribución y a nivel de cliente, con una inversión aproximada de 1.5 billones por los siguientes 10 años. Ahora voy a hablar de 6 áreas que han sido de principal interés en California en diferentes tecnologías de Smart Grid. Voy a hablar de los famosos Smart Meters o medidores inteligentes, de integración de energías alternativas, prácticamente solar y de aire, eólicas, eficiencia en operaciones a través de diferentes sistemas de Smart Grid, el almacenamiento de energía, que básicamente han sido baterías hasta el momento, integración de vehículos eléctricos y un nuevo concepto de las microredes. En términos de los Smart Meters o los medidores inteligentes, la Comisión de Servicios Públicos de California ordenó a las distribuidoras eléctricas y de gas a la instalación de los Smart Meters. Desde el año de 2007, más de 11 millones de medidores han sido instalados en el sistema eléctrico. Como podemos ver aquí, San Diego Gas and Electric instaló 1.4 millones de medidores eléctricos y 900 mil medidores de gas con un costo aproximado de 570 millones. También, como pueden ver, nosotros somos la operadora más chica de California. Pacific Gas and Electric, ellos instalaron 5 millones de medidores eléctricos y 4 millones de medidores de gas con un costo de 1.7 millones de dólares. Y la SAR California Gas Edison instaló 5.3 millones de medidores eléctricos con un costo de 1.6 millones. Esto asciende a un total de inversión de 3.8 billones de dólares en el sistema para la implementación de los medidores inteligentes. ¿Pero qué es un medidor inteligente? Los medidores inteligentes son medidores digitales que reciben y transmiten información sobre los consumos de energía eléctrica. En California, las lecturas de este consumo son cada 15 minutos para los clientes comerciales y residenciales y cada hora para los clientes residenciales. Estos medidores inteligentes tienen muchos beneficios. Por ejemplo, permiten la lectura remota de consumos eléctricos, eliminando la mano de obra de lectura de estos medidores. Ayuda a la detección inmediata de interrupción del servicio. Se puede saber instantáneamente cuando un cliente queda fuera de servicio. Proporciona a los consumidores información oportuna sobre sus consumos de electricidad. Este era uno de los objetivos del gobierno federal y a través de los medidores inteligentes se puede lograr. La reducción de pérdidas comerciales de energía. Se también permite la conexión y desconexión remota instantánea del servicio. Si antes tardábamos en 2 días en proveer un nuevo servicio, ahora lo podemos hacer instantáneamente. Y los medidores inteligentes es una infraestructura vital para el uso de otras tecnologías de Smart Grid y aparatos domésticos inteligentes. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de la casa futuro en términos del consumo de energía. Como podemos ver, en esta casa futuro incluye un medidor inteligente, que es la parte vital entre el consumidor y la compañía de distribución. Para esto se requieren sistemas de comunicación que permitan crear una red interna dentro de la casa.
A través de esta red interna existen aparatos inteligentes como nuevos termostatos o aparatos domésticos inteligentes que van a reaccionar a diferentes señales que manda el operador en momentos de situaciones críticas de demanda. También existen algunos de los aparatos que son de mayor consumo, por ejemplo en California, las bombas de agua para las albercas, piscinas. También en esta casa del futuro existe la integración de energía renovable, prácticamente sistemas solares de generación que son conectados directamente a la casa para consumo, y a través de una batería se puede almacenar esa energía para utilizarse en el futuro. Y finalmente la integración de los vehículos eléctricos, ¿no? Estos vehículos eléctricos por el momento solo generan cargas, pero en el futuro se espera que también puedan ser un sistema de almacenamiento de energía. Existen ya planes pilotos, por ejemplo en Japón, donde se están utilizando los vehículos eléctricos para suministrar durante cierta parte del día el suministro en esos clientes residenciales. En el área de integración de energías alternativas, California tiene una normativa que el 33% del suministro de energía en el año del 2020 sea proporcionado con energías alternativas. Al cierre de 2014, el sistema de California contenía el 22% de una potencia de aproximadamente 65 mil megawatts en energías renovables. Este 22% de energías renovables, el 40% proviene de generación de aire y el 30% aproximadamente por generación solar. El otro porcentaje de energía renovable se encuentra a través de la geotérmica y algunas hidros pequeñas. Adicionalmente, en California existe una normativa de que el gobierno del estado de California quiere instalar 1 millón de sistemas de energía solar en techos, prácticamente en sistemas comerciales y residenciales. En la actualidad se tienen aproximadamente 250 mil sistemas ya instalados y en operación. Adicionalmente, se quiere lograr una capacidad de potencia de 3.000 megawatts de capacidad. Actualmente ese número se encuentra aproximadamente en 2.700 megawatts. Estas nuevas normativas han generado un nuevo tipo de cliente en California, un cliente que es consumidor y productor al mismo tiempo. Estos sistemas de energía solar son conectados directamente en el sistema de distribución eléctrica, lo cual presenta un problema y un desafío para los distribuidores, ya que el sistema de distribución no fue diseñado para un flujo de electricidad bidireccional, sino simplemente fue diseñado con un flujo en una sola dirección. Eso es uno de los principales problemas, como podemos ver en este gráfico, que la generación solar y de aire es una provisión intermitente, por lo cual crea problemas de voltaje en los sistemas de operación, ya sea a nivel transmisión y distribución. Como podemos ver en este gráfico, hay una variación significativa en tiempo de segundos, lo cual provee una pesadilla para los operadores del sistema, ¿no? Cuando tienes más de 250 mil sistemas operando en diferentes direcciones conforme a las condiciones climatológicas. Otro de los problemas que ha generado la integración de energías alternativas en California es la necesidad de nuevos recursos flexibles para poder integrar de forma eficiente y oportuna esta nueva generación. Este es uno de los gráficos más famosos hoy en día en la industria de energía. Se le conoce como la curva del pato. Como pueden ver en este gráfico, refleja la imagen de un pato. En la parte baja de este gráfico, este es cuando hay más generación solar en el sistema de California. Una vez que esta generación va desapareciendo en la tarde en el sistema, ese crea un problema para los operadores de los sistemas, ya que se está dando una nueva necesidad de incorporar altos niveles de generación en niveles de tiempo muy cortos que nunca se habían visto antes en el sistema. Las tecnologías de Smart Grid, como sistemas de almacenamiento eléctrico o los inversores inteligentes, permiten
obtener soluciones para resolver estos problemas, mas sin embargo estamos en las primeras etapas de implementación. En el área de eficiencia de operaciones, esta área incluye básicamente tres aspectos: los aspectos de control, automatización y de inteligencia. En el área de control, la tecnología de Smart Grid proporciona una solución a los problemas de monitoreo y control de sistemas eléctricos. Estas nuevas tecnologías, como las unidades de medida phasor, miden el voltaje y corriente muchas veces por segundo en diferentes áreas de la red, proporcionando un panorama del sistema eléctrico mientras está funcionando. Básicamente en los Estados Unidos, en los sistemas de transmisión se están implementando sensores para detectar la situación de esas líneas de transmisión y tratar de evitar nuevos apagones como lo que sucedió en el año de 2003. En el área de automatización, la tecnología de Smart Grid también puede garantizar una autocorrección cuando existen problemas en el sistema eléctrico generados por imprevistos en el flujo de corrientes. La combinación de nuevas tecnologías de medida y control permite tener una automatización en las operaciones del sistema eléctrico. Esto básicamente es que el sistema de transmisión y distribución se solucione automáticamente cuando detecte un problema y esta detección sea antes de que el operador ejerza una área de ejecución. En el área de inteligencia, la tecnología de Smart Grid proporciona nuevas soluciones para detectar cortes de servicio eléctrico y mejorar el tiempo de respuesta y la duración de los mismos. Conjuntamente con los medidores inteligentes, esta tecnología permite detectar la causa del problema y proporcionar mejor información para los operadores de las distribuidoras. Como ya había mencionado, los sistemas de almacenamiento de energía es un tópico de interés hoy en día. Los sistemas de almacenamiento de energía son sistemas que permiten conservar, en la medida de lo posible, una cierta cantidad en una forma de energía para ser liberada cuando se requiera en la misma forma o otra forma de energía. Existen diferentes tipos de tecnología. El más común son las baterías, pero también existen baterías de flujo, se le llaman los flywheels, los sistemas hidráulicos, sistemas de compresión de aire y sistemas térmicos. Estos sistemas de almacenamiento de energía tienen muchos beneficios. Dentro de ellos proveen seguridad y calidad de servicio para las redes de distribución y transmisión, proveen nuevos recursos con flexibilidad requerida en los sistemas de electricidad, permite también la integración eficiente y oportuna de energías alternativas con producción intermitente en una forma confiable y segura, y proporciona soluciones de demanda para los consumidores. Pero estos sistemas de almacenamiento de energía tienen diferentes obstáculos hoy día. El primer obstáculo y principal es su costo. Esta tecnología todavía es muy cara comparada con otras soluciones en el sistema eléctrico. Y por segundo, la disponibilidad de la tecnología. Algunas de estas tecnologías ya están más avanzadas en el área de comercialización, pero prácticamente estas tecnologías se consideran tecnologías emergentes. Como podemos ver en este gráfico, este gráfico refleja las diferentes tecnologías a través de su capacidad y potencia y a través de su capacidad de proporcionar esta electricidad al sistema. Como podemos ver aquí, los sistemas hídricos proporcionan la mayor capacidad, pero su tiempo de respuesta es muy lento. Por su parte, los flywheels son sistemas que proporcionan electricidad en forma instantánea al sistema, pero su capacidad es muy limitada. Hoy en día, los sistemas de almacenamiento que proporcionan una mayor aplicación y funcionamiento a los sistemas eléctricos son las baterías, principalmente las baterías de ion de litio. Estas baterías proporcionan capacidad de 3 horas de duración de electricidad y su tiempo de respuesta es casi instantáneo. California es el primer estado y probablemente la primera entidad en el mundo en establecer un mandato de instalación de sistemas de almacenamiento de energía. El estado de California ordenó a las 3 distribuidoras privadas de electricidad en instalar y contratar capacidad por 1.325 megawatts
para el año 2020. Este sistema debe de entrar en funcionamiento a más tardar en el año 2024. Estos sistemas 700 megawatts deben ser conectados a nivel de transmisión para proporcionar soluciones a la integración de sistemas de energía renovable. A nivel distribución se debe de conectar 425 megawatts y a nivel cliente 200 megawatts. Lo que nos referimos a nivel cliente es que estos sistemas deben estar conectados detrás del medidor, proporcionando soluciones de demanda para estos clientes. Esta capacidad que el gobierno de California ordenó representa aproximadamente solo el 3% de la demanda máxima proyectada para el año 2020 para estas distribuidoras. En el área de la integración de vehículos eléctricos, California es uno de los estados que ha integrado más vehículos eléctricos de todo el país. Principalmente en San Diego se ha dado una integración máxima. Los vehículos eléctricos tienen muchos beneficios, como ustedes ya conocen, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, así como la reducción de la dependencia en importación de petróleo en los Estados Unidos. Mas, sin embargo, la integración de vehículos eléctricos en los sistemas de distribución presenta varios desafíos. Los vehículos eléctricos, por lo general, cargan o tienen una potencia al mismo nivel de la carga generada por una casa promedio. Estos sistemas de distribución fueron diseñados sin considerar estas demandas de energía. Los vehículos eléctricos pueden generar una nueva demanda máxima, por lo cual representaría instalar nuevas plantas de generación en los sistemas eléctricos. Adicionalmente, los vehículos eléctricos pueden ser utilizados como sistemas de almacenamiento de energía. Esto es al momento solo planes pilotos, pero se espera que en un futuro esto sea una realidad. Adicionalmente, en California existe una densidad entre los sistemas de energía solar de techo y la integración de vehículos eléctricos. Como podemos ver en este gráfico, los puntos verdes y azules representan clientes que tienen sistema de energía solar y tienen uno o dos vehículos eléctricos. Estos problemas para los distribuidores eléctricos pueden ser solucionados a través de energía de tecnología de Smart Grid. Una de estas tecnologías son los transformadores inteligentes. Esto representa la instalación de sensores en transformadores que, por medio de algoritmos, pueden identificar las demandas de energía generadas por la carga de vehículos eléctricos y controlar esta demanda. Básicamente, lo que se prohíbe es de que los transformadores no obtengan una sobrecarga y puedan ser destruidos. También existen, a través de la tecnología de Smart Grid, sistemas complejos de estaciones de carga, los cuales incluyen subestaciones de carga, energías alternativas y sistemas de almacenamiento de energía. Estas superestaciones de carga representan, en promedio, un vehículo tarda entre 5 y 6 horas en cargarse completamente si la batería está completamente descargada. Estas subestaciones pueden cargar un vehículo en 30 minutos, lo cual representa un beneficio para los consumidores. Y finalmente está el tema de las microredes. Las microredes son, en pequeña escala, redes de suministro de energía para una pequeña comunidad. Son esencialmente una red de distribución activa. Se trata de pequeños sistemas de inteligencia de distribución eléctrica y térmica de autogestión localmente, de forma que podrían funcionar tanto conectados a la red pública de distribución como aislados de la misma. Estos son básicamente redes dentro de las redes que pueden operar. Por ejemplo, si existe un apagón general en el sistema de distribución, esta red puede continuar proveyendo servicios. ¿Pero qué se requiere para lograr estas microredes? Primero, se requieren sistemas de generación que estén conectados a nivel de distribución. Por segundo, se requieren sistemas de almacenamiento de energía que permitan optimizar esta generación y permitan aislar la red al momento del apagón. También se requieren sistemas de comportamiento de demanda. Esto significa sistemas que el consumidor puede reducir sus consumos durante un evento crítico.
Y por último, los sistemas de control de redes eléctricas. Ese es un nuevo tópico en los Estados Unidos, donde se están apenas desarrollando los sistemas de control de estas microredes. Sempra ha desarrollado una de las primeras y más grandes microredes en los Estados Unidos. Aquí tenemos el mapa de nuestra área de servicio. En el círculo se encuentra una comunidad, la comunidad de Borrego Springs. Esa es una comunidad aislada con aproximadamente 3.500 clientes, la cual ha tenido problemas de calidades de servicio, dado a que solo existe una línea de transmisión, y cuando existen problemas en esa línea de transmisión, no hay redundancia para proveer el flujo de electricidad. A través de subsidios por el gobierno federal, del Departamento de Energía y la Comisión de Energía de California, desarrollamos una de las primeras microredes a nivel comunidad. Dentro de esta microred tenemos sistemas solares, sistemas de almacenamiento de energía, tenemos los medidores inteligentes y desarrollamos un sistema de control para operar todos esos recursos en momentos críticos. Los beneficios de eso ha sido la integración de varias fuentes de generación y sistemas de almacenamiento bajo diferentes configuraciones. La reducción de la demanda pico en alimentadores eléctricos y mejorar la calidad de servicio y permitir a los consumidores ser participantes más activos en el proceso de administración de consumos. El año pasado tuvimos dos eventos, uno que fue un torrencial de agua donde tumbó varios postes, y el otro fue una tormenta de viento que también tumbó varios postes de transmisión. Durante estos eventos pudimos proveer servicios eléctricos a los clientes conectados a esta red. Y eso es básicamente lo que tengo. Si tienen algunas preguntas, con gusto la contestaré. Muy interesante y novedosa esta presentación. Yo quisiera preguntar lo siguiente: ¿quién lidera el programa de Smart Grid de la experiencia que ustedes tienen en California? ¿Es el alcalde? ¿Es la autoridad de la energía? ¿El gobierno federal? ¿Quién? ¿Quién es el líder de este programa? De modo que los que estamos aquí podamos conocer, si se trata de un alcalde aquí en Perú, en Lima o en San Isidro, por ejemplo, podría ser un líder de un programa similar. Gracias. Sí, en Estados Unidos la regulación del sector eléctrico está a nivel federal para ciertos tipos de negocios, generación y transmisión, pero a nivel distribución el Estado es el que regula el negocio de distribución. Por lo tanto, el gobierno federal y estatal han sido los que han empujado el concepto de Smart Grid. Obviamente se requiere el gobierno local para los permisos y la implementación de estos proyectos. Buenos días. Sí. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es, tengo mucha experiencia con los Estados Unidos después de haber vivido 30 años allá. ¿Se acuerda cómo funcionó el tema de los tellers, de los bank tellers? Cuando comenzaron los cajeros automáticos no tenían ningún costo, de ahí los pusieron. Entonces mi pregunta va relacionada a si hay algún plan para que todas estas casas que reciben esta energía solar, que al momento Estados Unidos no la puede cobrar, ¿hay algún plan para hacer que los usuarios de esa energía solar comiencen a pagar por eso? Sí, mira, la mayoría de los sistemas solares de techo han recibido subsidios a nivel federal y estatal. El problema que existe ahorita son las tarifas que están en California, porque esos costos que incurren las distribuidoras son socializados o subsidiados por todos los clientes. Hay ahorita procesos enfrente del ente regulador de California donde se está tratando de modificar esas tarifas para que sean pagados de forma más justa a través de todos los que reciben el beneficio directo de la energía solar. Bueno, muchas gracias.